Quiero invitarles a que abran las sagradas escrituras al Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan es muy especial para muchas personas porque es el quien lo escribió alguien que desde muy temprana edad se encontró con nuestro Señor Jesucristo y siendo el hijo del trueno se llegó a convertir en el discípulo amado. Y saben, ese encuentro que Él tuvo con nuestro Señor Jesucristo transformó su vida. De la misma manera que muchos jóvenes y señoritas, eh, miembros de nuestra iglesia y no miembros de nuestra iglesia, cuando se encuentran con Cristo, todo cambia, sus sueños cambian, sus deseos cambian, los planes, todo cambia, porque el Señor le da ese toque para transformar tu vida en esta tierra, pero también con una preparación y con resultados que son eternos. Y este fin de semana, como usted lo ha escuchado ya, estamos agradeciendo a Dios, porque en medio de las dificultades que nos toca vivir, en medio de esta pandemia, en medio de una gran crisis, nuestros jóvenes son valientes, nuestros jóvenes saben lo que creen y tienen, ahora sí, en su mente y en su corazón el deseo profundo de servir a nuestro Padre Celestial. Y esta iglesia universitaria tiene la plataforma para ellos. La Universidad de Montemorelos, junto con esta iglesia, les da oportunidades para no solamente tener un encuentro personal con Cristo, sino también para que ellos puedan compartir de su amor a través de ese servicio abnegado. Salvación y servicio, compasión, sirviendo con pasión, no solamente en esta zona del país, en la región citrícola, sino también en todo el mundo. Así que, queridos amigos y hermanos, el Evangelio de San Juan es muy especial para nuestros jóvenes. El capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, vuelvo a repetirlo, a los que los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, otras versiones dicen, les dio potestad, otras versiones dicen, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿No dice usted amén? Ser hijos de Dios. Y nuevamente Juan en su epístola, en la primera epístola, capítulo 3, versículo 1, él exclama con cánticos, con alegría, con júbilo, con energía, con fuerza, con pasión, con todo el corazón. Lo siguiente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio, qué honor, qué alegría, qué gozo. Hijos de Dios, del Padre Eterno, del Príncipe de Paz, del que todo lo ve, del que todo lo oye, del que todo lo sabe, el que te acompaña en los momentos difíciles, el que está contigo en los momentos de alegría, el que está cuando tú estás en tu cuarto solo, o cuando vas caminando por la calle, o cuando vas conduciendo tu auto, o cuando tienes tú que tomar decisiones de, en tu trabajo, en tu negocio con tu familia, decisiones para vida eterna. Él está contigo, Él te acompaña, Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso su amor es grande, su amor es indescriptible. No hay palabras suficientes para describir lo bueno, lo amable, lo bondadoso, lo caballeroso que es el Señor con cada uno de sus hijos. Porque Él prepara todo para que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él. Y está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos decisivos. Y ha preparado para nosotros un lugar. Donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Ese es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Así que querido amigo y hermano que nos ven en este momento o que nos verán de forma diferida, yo quiero animarte a que hagas tuya las promesas de Dios, de que tú eres un hijo, porque Él lo dice y cuando Él lo dice, eso es. Así que te invito a que abras tu corazón a nuestro Padre Celestial. En esta mañana, en el marco de llegó la hora, en el marco del reinicio de las actividades de ministerio juvenil, quiero compartir eh, algunos pasajes del Evangelio de San Juan que nos ayudan a entender que para el Señor no hay casualidades, para el Señor todo está escrito. El Señor todo lo ha preparado para que tu vida sea una vida con propósito, una vida con significado, una vida que tú puedas ser bendición para los demás, para que tú te sientas realizado, para que tú cumplas los sueños que Dios tiene para tu vida. La hora ha llegado, el momento es el indicado. Y si bien el concepto bíblico de la hora, que inicia en el capítulo 3 del de libro de Daniel, cuando eh, nos muestra que son periodos de tiempo, que también en el Evangelio de San Juan menciona incluso nuestro Señor Jesucristo un espacio de 12 horas, o en el concepto bíblico hebreo, donde el tiempo era dividido en cuatro secciones. La hora puede referirse como un momento específico de tiempo. También la hora puede especificarse como en algún momento del día. Pero la hora también tiene que ver con cierto momento o cierta situación que se presenta, que ha sido indicada para mostrar un plan divino. Y el capítulo eh, 12 de... El capítulo 12, versículo 23 del Evangelio de San Juan menciona lo siguiente: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Antes de mencionar otros pasajes en relación a esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Hay en el mismo Evangelio de San Juan algunas otras situaciones que tienen que ver con la hora, que tienen que ver con el momento, que tienen que ver con alguna situación que tú y yo vamos a atravesar, en alguna hora vamos a atravesar, en algún momento vamos a enfrentar. Juan capítulo 4, versículo 23, en ese encuentro que el, usted y yo conocemos como la mujer samaritana, ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro personal. Querido amigo y hermano, yo te invito a que tengas encuentros personales con Cristo, que tengas momentos especiales con Él, que... Tu relación sea una relación mirando hacia el cielo, conectado con nuestro Padre Celestial todos los momentos de tu vida, porque al hacerlo todo adquiere una nueva dimensión. Dice el capítulo 4, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre... Tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esa es la invitación que el Señor tiene para tu vida. Te estás de pronto desviando o no quieres aceptar la invitación del Señor. Estás colocando una lista sin fin de pretextos que a veces el ser humano es experto en hacer. Yo quiero invitarte, quiero motivarte a que abras tu corazón a la influencia del Espíritu Santo porque la hora ha llegado para que adores a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a quien murió en la cruz del Calvario, al que hace posible tu salvación y mi salvación, que tú y yo le recibamos para adorarle en espíritu y en verdad. No por lo que los hombres de pronto dicen, no por lo que la sociedad de pronto describe, que si bien es cierto a veces son conceptos y valores que ayudan a la sana convivencia, que ayudan a las buenas costumbres, pero yo te invito a que des un paso más allá, un paso que te ayudará a trascender. Hasta la eternidad es tener un encuentro personal con Cristo donde tú lo adores, no de acuerdo a las tradiciones, no de acuerdo a las costumbres, no de acuerdo a lo que te dijeron, no a lo que de pronto alguien mencionó en algún lugar, no, a que te encuentres con el Señor con su palabra, con estudio de su palabra, con oración, adorándole en espíritu y en verdad para que esas cosas que vienes arrastrando, que te estorban en tu diario vivir, en, las, en tu relación con tu familia, con tus amigos, y que te estorban realmente para tener una vida plena, queden atrás y puedas tener un nueva, una nueva forma de vivir. Porque la hora ha llegado en la cual aquellos que sirven al Señor deben encontrarse y adorarle en espíritu y en verdad. Así que, querido amigo y hermano, así como mencioné este pasaje, hay otros más. En el mismo capítulo 5, en el versículo 25, dice lo siguiente, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Versículo 28 dice, no os asombréis de esto porque llegará la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estén vivos en ese momento se encontrarán con ellos para estar con el Señor por la eternidad. Sí, queridos amigos hermanos, debemos decir amén, debemos llenarnos de alegría, debemos de llenarnos de esperanza, porque si bien es cierto, en esta tierra hay pecado, hay muerte, hay sufrimiento, la palabra de Dios dice, llegará la hora. Cuando los muertos se levantarán, cuando nuestros seres queridos que han fallecido, que han muerto en Cristo Jesús, recibirán vida eterna. Y si tú y yo en ese momento estamos vivos, nos encontraremos con ellos para recibir al Señor en gloria y majestad. Qué momento tan especial llegará. La hora viene. Así que tú y yo debemos de tomar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo con esperanza, con alegría, sabiendo que lo que el Señor promete esto es. Ah, queridos amigos y hermanos, yo espero ese momento cuando nuestros seres queridos, cuando nos reunamos para ya no ser separados, para disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en las noticias que de pronto escuchamos, en los en la comunicación que de pronto tenemos con amigos, con familiares, con vecinos, que falleció tal persona, que falleció esta otra persona, nos duele, nos conmueve, nos saca lágrimas, nos quita el sueño, pero poderoso es el Señor, que hablará, sonará la trompeta y los que están muertos en Cristo resucitarán. Queridos amigos y hermanos, hay esperanza en Cristo. Y nuestro Señor Jesús en el capítulo 12, versículo 23, acompáñenme para para leer lo que la Biblia dice, para leer la palabra del Señor, para leer lo que nos sostiene en momentos de dificultad, para Leer lo que nos fortalece y nos da esperanza, dice la Sagrada Escritura, capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, el versículo 20 habla que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea y le rogaron diciendo, "Señor, queremos ver a Jesús." Qué expresión tan maravillosa. Qué necesidad de estos hombres queremos ver a Jesús. Y es que la gente hablaba de Jesús, que por el lugar donde él pasaba los enfermos recuperaban la salud, el que no veía el señor le daba vista el que no caminaba el señor le daba la oportunidad de volver a caminar el paralítico se levantó los endemoniados fueron libres los los que sufrían recibieron gozo por dondequiera que el señor pasaba sanaba limpiaba restauraba levantaba habían oído hablar de jesús señor queremos ver a jesús y le dijeron a Felipe: Queremos ver a Jesús. Ese es el anhelo de las personas que sufren. Ese es el anhelo de las personas que son oprimidas. Ese es el anhelo de las personas que están enfermas. Desean encontrarse con Cristo para ser restaurados. En donde quiera que usted vaya: a cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier negocio, en cualquier escuela. Hay hombres y mujeres, hay niños y niñas, hay adultos que quieren encontrarse con Jesús. Querido amigo y hermano, sé un instrumento para que las personas se encuentren con Cristo, para que reciban la salvación, ¿cuál es en Jesús? Y dice la escritura que Felipe fue, versículo 22, y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo... Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Usted se preguntará por qué el Señor Jesús tendría que ser glorificado, por qué nuestro Padre Celestial tenía que ser glorificado. Estamos en medio de un conflicto cósmico, estamos en medio de grandes dificultades, estamos viviendo en medio de un conflicto entre el bien y el mal, el enemigo tratando de destruir lo que el Señor hace, el enemigo tratando de lastimar tu corazón, el enemigo tratando de llevarte a caminos de perdición. Y algunos de nosotros de pronto nos desviamos, de pronto tropezamos, de pronto caemos y en ese error, en esa falta de atención en nuestra vida espiritual, Dañamos nuestra vida, dañamos nuestros pensamientos, dañamos nuestro cuerpo, dañamos nuestro corazón, lastimamos a las personas que están cerca de nosotros, dañamos a nuestros amigos, rompemos relaciones, lastimamos corazones, dañamos vidas, todo por la provocación del enemigo de las almas, todo por lo que el enemigo de Dios hace y a veces usted y yo permitimos que haga en nuestras vidas. Y sí, el enemigo es el engañador, la serpiente antigua llamado diablo y satanás, que en el mismo, que, 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 en el, que, que, que a los mismos ángeles, lo, algunos de ellos los engañó y sembró en el universo de que Dios era un Dios malo, que era un Dios que no comprendía su creación, que solo quería recibir honra, que, que solo quería recibir gloria. Y sí, él debe merecer la gloria, él merece la gloria. Él es el creador del universo y en el plan divino, en el amor que él tiene a todos los miembros de su universo, diseñó un plan, un plan que la Tierra, el lugar donde usted y yo vivimos, te iba a tener una participación especial. Pero ¿qué tenía que hacer el Señor? La escritura dice que para revelar su amor para revelar su carácter, tenía que ser el sacrificio más grande. Y nuestro Padre Celestial hizo el sacrificio más grande en todo el universo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, lo entregó para morir en la cruz del Calvario. Lo entregó para pagar el precio del pecado. Lo entregó para que tú y yo recibiéramos vida eterna. Lo entregó para que tú y yo aseguráramos la salvación. Sí, ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Y la Escritura dice en Juan capítulo 12, versículo 23, que la hora había llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora había llegado. Quiero invitarles a que vayamos ahora al capítulo 17 del, del mismo Evangelio de San Juan. Dice la Escritura en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo... Te glorifique a ti. Qué interesante. La escritura dice, lo vuelvo a repetir, San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo lo siguiente. Escucha bien. Padre, la hora ha llegado. El momento ha llegado. Lo que tú habías preparado desde antes de la fundación de este mundo. Ha llegado. Lo más importante y relevante del universo ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4 dice lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Qué interesante. Importante de mencionar. Relevante remarcarlo. Yo, he, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. El Señor Jesús, nuestro Salvador, había cumplido con la misión, había cumplido con la encomienda, había cumplido con lujo de detalles lo que nuestro Padre Celestial quería que se realizara en esta tierra. He enfrentado la oposición, he obedecido, he sanado al enfermo, les he mostrado el reino de Dios, les he compartido del amor de Cristo, les he dicho: ¿Quién eres tú? Ah, querido amigo y hermano, cuando medito en estos pasajes de la Escritura, en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, manso, humilde de corazón, ante los ataques respondía con amor. Ante los obstáculos extendía la mano, ayudaba a todo el necesitado. Ah, cuán necesario es que tú y yo hagamos lo mismo. Que compartamos el amor de Cristo, que hagamos su voluntad, que ayudemos al enfermo, que ayudemos al desprotegido, que ayudemos al extranjero, que ayudemos al que tiene hambre, que ayudemos al que no tiene que vestir, al que está sediento. Esto es lo que tú y yo debemos de hacer. Y esa hora ha llegado para que tú y yo actuemos, para que tú y yo nos movamos, para que tú y yo avancemos. Y cuán eh, importante es que sigamos las pisadas del maestro. Y yo doy gracias a Dios. Alabo su nombre, porque en esta universidad, jóvenes y señoritas en medio de la gran dificultad que se vive, cuando muchos se encierran, y es bueno que lo hagan, pero en vez de encerrarse o guardar la distancia o de colocarse en lugares donde no pueda usted adquirir este, este virus maligno, en vez de colocarse en esos lugares para encerrarse, pero no solamente para, para, para protegerse, sino también para no estar en contacto con los demás, para no ayudar a los demás, para no extender la mano a los demás. Jóvenes y señoritas en medio de esta pandemia, siguiendo las reglas de, de salud y siguiendo lo que la Biblia dice, extienden su mano, comparten el amor de Cristo, se comunican con sus amigos, con los desconocidos, con su familia, con aquellos que necesitan tener un encuentro salvador con nuestro Señor Jesucristo, porque la hora ha llegado y estos jóvenes y señoritas que algunos están en esta región, otros en diferentes lugares del país, otros en el extranjero, se unen a un movimiento mundial de jóvenes que han comprendido y han entendido que viven en el momento crucial de la historia humana y que el Señor los ha llamado y ellos... Cuando el Señor llama, ellos responden, no diciendo, envía a otros, sino dicen, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor había venido a esta tierra, amigos y hermanos, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame. Tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La hora había llegado. La cruz estaba cercana. El momento de entregar su vida para favor tuyo, para favor mío, para la humanidad, para el bienestar del universo, había llegado. Y ante eso, queridos amigos y hermanos, ¿Qué excusa podemos poner? ¿Qué pretexto podemos mencionar? ¿Qué obstáculo ponemos, podemos poner? ¿Qué muralla podemos construir para decir, no, todavía no, Señor, eh, dame más tiempo, no, lo espiritual no es para mí, no, querido amigo y hermano, queridos miembros de nuestra iglesia, queridos amigos que se unen en diferentes lugares a través de la señal de internet y las diferentes plataformas digitales. La hora ha llegado, el momento es el indicado para que abras tu corazón a Cristo, para que al ser llenado de su poder, de su amor, de su Santo Espíritu, puedas salir a compartir el amor de Cristo a donde Él te mande, para que tú, con el poder del Señor, con su dirección, puedas compartir. La palabra eterna que trae esperanza, que trae consuelo y que transforma vidas. Porque miren lo que dice la escritura. Ante esa oración de nuestro Señor Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Y qué hizo el Señor? Porque... Nuestro Señor Jesucristo cumplió lo que estaba diseñado en el plan de salvación al morir en la cruz del Calvario. Vamos al libro de Filipenses, a la carta que Pablo escribió. Y en el capítulo 2, que, que inicia de una manera tan especial. Ah, cuando dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. Dice la escritura, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua. ¿Qué haga toda lengua? Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, qué maravillosos pasajes de la escritura, qué esperanza hay en su palabra, que nos describe la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien hemos creído de que lo que él dice es verdadero. La hora ha llegado, querido amigo. No cierres tu corazón a la influencia del Espíritu Santo, no cierres tus oídos al llamado que el Señor hace para tu vida. No, no lo hagas. No lo cierres. Ábrelos. Abre tu corazón, abre tu mente, porque el Señor tiene un plan especial para tu vida. Hace unos días leí una historia que se me hizo muy interesante en el muro de nuestra hermana Lisi González. La maestra González escribe lo siguiente: la rosa que ya no existe. Ayer me dijo mi hijo, papá, quiero que me tomes una foto junto al rosal que planté. Acaba de abrirse una rosa increíble. Yo le respondí, sí hijo, mañana tomaremos esa foto. Al día siguiente la rosa no existía. El viento de la noche la deshojó en silencio. Cuando abrí la puerta del jardín con la cámara en la mano, dispuesto a hacer hoy lo que debía de haber hecho ayer, era demasiado tarde. La mirada de mi hijo se me clavó en el alma. ¿Cuántas veces en la vida lo que se tiene que hacer hoy se deja para mañana de buena fe? Los resultados son tristes. El tiempo no pasa en balde. Bastan a veces unas horas, unos minutos, unos segundos para que todo sea distinto. Era una rosa bella. Sus pétalos amarillos lucían la mañana de ayer en forma espléndida. Su apariencia era en verdad impresionante. Pero esa rosa ya no existe. No, ya no existe. Solo unos pétalos en el pasto. Solo un tallo espinoso meciéndose burlonamente. Y era la única rosa del rosal. La única. En la vida de todo ser humano puede repetirse lo que me sucedió ese día. En la vida alguien puede decirnos, por favor, podrías decirme, podrías darme, podrías prestarme, podrías ayudarme. Y nosotros podemos contestar, mañana. Cuidado. Bien dice el proverbio popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El pasado ya no existe mientras escuchas estas palabras. El presente se diluye como el agua cristalina en un sedazo. Y cuando menos pienses, todo será ayer. Del ayer... No rescatamos nada, si acaso aquel recuerdo, aquella melodía, aquel deseo perdido, aquella ilusión despedazada del ayer, no pueda nada. Solo un mundo imposible que nace y muere en un suspiro. Piénsalo bien, haz hoy lo que tengas que hacer, olvídate del mañana, vive hoy, toma la decisión, no te vaya a suceder. Que Dios te pida un diálogo y te halles en la angustia de querer fotografiar la rosa que ya no existe. La hora ha llegado. El momento es ahora. Abre tu corazón a la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Toma la decisión de hacerlo hoy para con su ayuda, transformar el mundo. Quiero invitarte a que allí donde tú estés, si es con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, te tomes de la mano para orar a nuestro Padre Celestial. Amante y bondadoso Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en este momento extiendes tu mano a nuestra vida. Y hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente a tu presencia. Para que tú perdones nuestras faltas. Para que el dolor, para que el rencor, para que el egoísmo, para que la hipocresía que hay de atrás. Y al tener un encuentro contigo en este momento, Señor, tu presencia inunde nuestras vidas. Y al ser tocados por tu amor, nos levantemos para predicar tu evangelio, para anunciar que Cristo pronto viene. Señor, nos entregamos a ti. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos y agradecemos en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.